Y es una alerta en C5N, el riesgo país tocó los 2.000 puntos básicos, lo amplía Julia Estrada. Julia, buenas tardes. Buenas tardes, 2.001 puntos básicos es el valor del riesgo país que acaba de actualizarse. El cierre del mercado de bonos es a las 5 de la tarde, por eso tenemos el dato del riesgo país, lo cual significa una suba del 9,9% en un día, prácticamente 10% de suba del riesgo país. ¿Qué significa el riesgo país? El diferencial de tasa que Argentina paga respecto a lo que paga Estados Unidos. Claro, 2.000 son 20 puntos. Dejemos en claro que 20 puntos adicionales de tasa es básicamente estar afuera del mercado. Argentina debería convalidar o debería poder ofrecer una tasa que además los inversores privados estén en condiciones de aceptar superior a los 20 puntos. Ahora, Julia, este es un riesgo país prácticamente de un país en guerra. Es una locura. Es un riesgo país de un país que está afuera de los mercados. Fuera, totalmente. Y eso significa que nadie en su sano juicio. En su sano juicio, si se me permite retomar tu frase, se le ocurriría venir a comprar ni letras ni bonos de Argentina. Es decir, esa restitución de la confianza que Cambiemos vino a concretar en virtud de su propia campaña electoral, de su propio discurso, lo único que hizo fue dilapidarla. Hubo claramente una apuesta del mundo, entre comillas, podemos, mejor dicho, hablar de grandes capitales financieros especulativos hacia la Argentina en 2016, en 2017, que duró hasta esa última colocación de enero 2018, y todo lo que vino después fue la debacle, en la cual el propio Fondo Monetario Internacional fue absolutamente partícipe. No hubo ninguna de estas variables que logró revertirse en el marco de la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, ni con el primer acuerdo del mes de junio de 2018, ni con el segundo acuerdo del mes de septiembre de 2018, ni durante este año electoral que a todas luces ha sido un derrotero muy complicado para el dólar, para el riesgo país, para la inflación, para la incidencia de la deuda sobre el Producto Bruto Interno. Es además, si me permite, Gallego, un valor con una nominalidad 2001 que obviamente para los argentinos es una fecha trágica. Tiene una resonancia simbólica muy fuerte decir que el riesgo país es 2001, obviamente va a dar lugar, ya me estoy imaginando, una enorme cantidad de comentarios en redes sociales, del mundo del periodismo también. Siempre lo aclaramos, no, esta no es una situación como la del 2001 en una enorme cantidad de variables. Pero sí, claro, en relación al endeudamiento externo, Argentina está a las puertas de decidir si puede o no puede, o si está en condiciones o no, de validar, de cumplir sus compromisos externos. Y gran parte de lo que ocurre hoy, y ahora vamos a explicar los datos económicos del día, tienen que ver con esas dudas. Ayer se habló hasta altísimas horas de la noche, hasta las 11 de la noche más o menos, del vacío de poder, que en teoría fue un concepto puesto en juego en la reunión. Haya sido puesto en juego o no en esa reunión, lo digo porque claramente el Fondo Monetario Internacional salió a desmentir esa afirmación que el Frente de Todos dijo que se había vertido en el marco de esa reunión. Lo que sí queda claro es que hay una enorme incertidumbre respecto del desembolso de 5.400 millones de dólares. Y eso se refleja en el dato del mercado del día de hoy, que no solo es el riesgo país, que es el mercado de bonos. Reitero, los bonos están cayendo en su valor y por ende subiendo en su tasa, se están desprendiendo de los bonos, por eso rinden un montón y al mismo tiempo nadie quiere tener más bonos argentinos. Por eso el gobierno se vio obligado, por ejemplo, a suspender la licitación de letras en dólares, que son letras, endeudamiento en dólares, para marzo 2020, porque marzo 2020 es parte de un futuro imposible de imaginar, imposible de prever en su comportamiento, en su escenario macroeconómico, y lo que tenemos es una Argentina fuera del mercado. Y esa es una de las cosas que el FMI dijo que no tenían que pasar, al contrario, que gracias al Fondo Argentina iba a volver a los mercados colocando deuda externa y pagándole, devolviéndole el préstamo, ¿no? El endeudamiento. Y eso es lo que no está ocurriendo.